Gente, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super soleadísima Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la Rajol. Vengo con un vídeo súper solicitado, súper pedido como siempre, y vamos a hablar del tema de vivir en Marruecos. ¿Cómo fue mi experiencia? ¿Por qué no me pude adaptar a Marruecos? ¿Y por qué me fui corriendo de Marruecos al cabo de 9 meses de haber vivido ahí? A ver, yo sé que este tema será polémico y que saldrá mucho patriotista diciendo barbaridades, ¿no? Porque yo creo que la tierra de uno duele mucho y duele el señalar los defectos, ¿no? Todo el mundo es perfecto, el único perfecto es el Creador, Dios, Allah, como queráis llamarlo. Pero a mí, desde que yo soy youtuber, una persona pues conocida por las redes sociales y por YouTube, mucha gente acude a mí para preguntarme, ¿no? Pues tanto como tema de cocina, como tema de burocracia de Bélgica, pues tema también que me preguntan mucho es el tema de vivir en Marruecos, de adaptarte en Marruecos. Y como no puedo contestar a todo el mundo porque me llegan muchísimos mensajes, pues he decidido hacer un vídeo hablando de por qué me fui de Marruecos y por qué no me adapté. Quiero separar, muy importante, ¿vale? Para que quede esto súper, súper claro. Hay una diferencia abismal entre irte a Marruecos con dinero que sin dinero, con idioma, sin idioma, con casa y sin casa. Empezamos por ahí. ¿Y con marido o sin marido? ¿Vale? Yo me fui a Marruecos sin dinero, sin marido y a casa de mi suegra. Hablando el idioma y al cabo del tiempo pude trabajar, ¿vale? La gran mayoría de veces cuando una persona se va a Marruecos a vivir son por dos motivos. Uno, la economía y segundo, la religión. El primero, la economía, pues porque son personas que en España lo está pasando muy mal y quizá les ha quedado la ayuda familiar o el paro, y la ayuda familiar, que son 420 euros si tú vives en Madrid o vives en Pamplona o en Donosti o vives, yo qué sé, en una gran ciudad, no te llega ni para pagar una habitación. Y es como un clavo ardiendo, ¿no? Y hay gente que se va con la idea de que sus hijas sigan correctamente la religión en Marruecos, ¿vale? El tema de religión, voy a dar un par de pinceladas, pero voy a hablar en otro vídeo del tema de hacer el ajera a Marruecos, o sea, ir a cumplir tu religión en un país islámico, ¿vale? Porque ese es un tema muy profundo y que también lo quiero sacar, pero en este vídeo voy a hablar de por qué yo no me pude adaptar en Marruecos, ¿vale? Yo, cuando me fui a Marruecos, me fui a casa de mi suegra. Yo no tenía casa, no tenía dinero, y al principio, bueno, me llevé conmigo, no sé si tenía 100 euros en el bolsillo. Marruecos, sin dinero, no se puede estar. Y voy a destapar no sé si llamarlas mentiras, quizás mitos, que se hablan bien de Marruecos y quizás no es tan bonito como se pinta, porque el 99% de las personas que yo conozco que han ido a Marruecos a vivir han tenido que volver, por las cosas que vamos a hablar ahora mismo. Yo cuando me fui a Marruecos y yo empecé a trabajar, o sea, me fui con muy poco dinero, ahí estaba mi suegro, que ya está muerto, descanse en paz, y mi suegra, estaban todos sus hijos. En ese momento el padre de mi marido no trabajaba, la madre tampoco, los hijos trabajaba uno, pero en ese tiempo estaba aprendiendo y creo que tenía un sueldo de 130 o 140 euros. O sea que la única que trabajaba era yo. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en Marruecos y te vas a casa de alguien, tienes que aportar. Pero cuando tú te vas a casa de alguien pobre, que no tiene nada, no tienes que aportar, tienes que mantener. Por eso yo he querido separar muchísimo el tema de ir a casa de alguien que tiene poder económico a ir a casa de alguien que no tiene nada. Mazlot, mandush, mazhelush, pobre, que no tiene nada, no tiene ni dónde caerse muerto. ¿Qué pasa? Tú te vas a trabajar con la idea de tirar para adelante. No te vas con la idea de querer de mantener a alguien. Al principio sí, lo haces muy a gusto, mantienes a alguien, pero luego como que empiezas
Somos humanos, ¿no? Y no lo digo para excusarme ni para taparme. Al principio está muy bien, pero luego dices, ostras, que me estoy pegando aquí una paliza a trabajar y luego no me sobra ni un euro, ¿no? Ni un dirham. Yo estuve trabajando en Marruecos, tuve un buen puesto de trabajo, a lo cual sigo muy agradecida, pero al cabo de los meses yo me di cuenta de que yo quería establecerme en Marruecos, pero quería establecerme independientemente a la casa de la familia de mi marido. Y ahí es cuando empezaron los problemas, que empezaron a decir la o les gade chimshi o les gade gulu fin el nat gade gulu machal chisfina machalina shfik perdón gade gulu internalik shaja khayba. O sea, me empezó a decir que cómo te vas a ir de aquí, que la gente va a empezar a decir que no te hemos cuidado, la gente va a decir que te hemos hecho algo malo, por eso no te has ido, y que qué vas a hacer con los niños y quién te va a cuidar a los niños. Facilísimo, como cualquier persona que en Europa o cualquier otro país se quiere independizar, pues te vas a alquilar un piso y buscas a alguien que te cuida a los niños y punto pelota. Y en ese tema y en ese campo, la familia de mi marido estaban muy cerrados por el qué dirán, la verdad. Y luego también estaba el tema de cómo te vas a ir a alquilar una casa tú sola con los niños sin que esté tu marido. Pues que los ladrones te van a echar el ojo encima y te van a robar, y luego van hasta los típicos hombres pesados que te van a ver sin marido y van a intentar echarte los tejos. A mí qué me importa, si en Marruecos cualquier hombre te echa los tejos, aunque seas un cayo malayo, aunque seas casada, viuda, soltera, divorciada, aunque seas lo que seas, grande, mayor, niña, mujer, adolescente, en Marruecos si una persona te quiere echar los tejos, te los va a echar y no le va a importar ni tu estatus, ni tu estado civil, ni nada. Y yo era un tema que yo dije, ostras, pues claro, porque os voy a dar ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, yo quería comprar a mis hijos, yo qué sé, algún capricho de comida y decir, hoy vamos a hacer carne picada con macarrones, pues no podía hacer. ¿Por qué? Porque si en casa de la familia de mi marido éramos pues 14 personas, porque también en casa de mi marido, aparte de haber esta gente que os he dicho, hay tres personas del pueblo y hay otro, bueno, iba a decir primo de aquí, primo de allá, pero bueno, en total son 4 personas más. Si en casa son 12, 13, 14, 15 personas y vas a hacer pues unos macarrones con tomate frito, si yo estoy con mis hijos, quizá yo me voy y me cojo un cuarto de kilo de carne picada en Marruecos y me cojo medio kilo de macarrones y mis hijos y yo comemos, ¿no? Pero cuando tú quieres hacer un capricho en una familia tan grande donde no hay ningún ingreso económico aparte del tuyo, esos caprichos no te los puedes permitir, o te los puedes permitir muy de vez en cuando, y esas cosas a lo largo del tiempo te van quemando. O por ejemplo, que comes y después de comer pues quieres un yogur, vale, tú puedes comprarte un yogur, te vale 2 dirham, 20 céntimos. Yo de por sí ya tengo muchos hijos, en ese tiempo todavía no tenía a la Jadilla, tenía 5 hijos, pues ya me hace falta al franc, 1 euro para comprar un yogur a cada hijo. Pero tú no puedes ya dar un yogur a cada uno de tus hijos y dejar a tus sobrinos mirando, o a tu suegra mirando, que no pasaría nada, no te dirían nada, pero yo soy una persona que soy incapaz. Y a raíz de eso yo he llegado, entre comillas, a entender el por qué las cuñadas pues esconden comida en la habitación, y esconden, por ejemplo, los caprichos en la habitación y no lo comparten con nadie. ¿Por qué? Porque, claro, tú te das cuenta que esto te puede arruinar tu economía, de decir, ostras, vale, yo quiero darle a mis hijos todos los días un postre, pero dar un postre cada día es algo ya de por sí difícil en Marruecos con un sueldo normal, pero dar de postre a 14 personas es absolutamente impensable. Luego está el tema de la enfermedad. Si tú te pones enfermo y te quieres ir al médico, cuesta un dineral. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en una casa donde, vuelvo a repetir, no hay poder económico y alguien se pone enfermo, tú te ves en la obligación de llevarlo, y que muchas veces lo haces con gusto, no vamos a mezclar tampoco peras con manzanas, ¿no? Muchas veces lo haces con gusto, pero no siempre, porque quizás este mes dices, mira, este mes me he ganado, yo qué sé, 9.000 dirham, por decir una cantidad, y yo quiero que de estos 9.000 dirham me soben 3.000 para comprarme oro, para irme por ahí o para lo que me dé la gana, para tenerlo debajo de la almohada. Y ese mes, pues se pone enfermo tal persona. ¿Qué vas a hacer? ¿No lo vas a llevar al médico? ¿No lo vas a llevar a que le curen? Es imposible, no puedes. Pero si tú te independizas, entre comillas, y ahora voy a hablar
egoístamente, ojos que no ven, corazón que no siente. Porque si tú vas a escuchar, ah, Flanny Rambrev, Miskin, tal chico o tal chica está enferma, pobre, pues bueno, pues vas, lo vas a visitar, le das en su mano pues 5 euros, y le das un par de litros de leche, le das cualquier cosa, y ya has cumplido pues moralmente y religiosamente con ir a ver al enfermo, ¿no? Pero cuando tú estás ahí y tienes un ingreso económico, pues tú tienes la obligación, tanto moral como solo moral, de tener que mantener a estas personas y cubrir sus necesidades, ¿no? Pues luego, el tema de la educación de mis hijos. Yo cuando fui, yo tenía clarísimo que yo quería que mis hijos fueran a un colegio español. ¿Por qué? Porque yo estaba todo el día trabajando, no todo el día, estaba la mayoría de horas de sol del día yo trabajaba, y mis hijos estaban en casa, los tres pequeños, y escuchaban solo Darija, la ardilla. Y yo tenía claro que solo yo hablando con ellos en español, quizás llegaría un punto de que mis hijos no hablarían bien el español, y yo quería que mis hijos fueran un colegio bilingüe, o un colegio de habla española. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo fui a preguntar un colegio de habla española en Casablanca y encontré el colegio Cervantes. Me llevé la gran sorpresa que con el transporte, el comedor, para no tener que ir y mandar a mi suegra de ir y venir o tener que pagar a alguien, pues el comedor, con el transporte, con lo que me salía mensualmente, me salía más o menos con unos 2.500 dirhem por niño. Estamos hablando de 250 euros por persona. Claro, una persona que tiene un hijo sí puede quizá permitírselo, dos incluso. Y luego te hacían un descuento si pagabas el año de golpe o algo así, te hacían como un descuento. Y yo me di cuenta de que no me podía permitir el lujo de... O sea, por mucho que yo trabajara, no me llegaba para escolarizar a mis hijos en el colegio que yo quería. Ir al colegio y luego, pues claro, me quedaba llevarlos al colegio normal, al colegio de público o al colegio privado. ¿Qué pasa? Al colegio privado hay desde quizás 60 euros al mes, aparte del transporte y aparte del comedor, hasta lo que quieras. Cifras realmente escandalosas de 5.000 dirhem, de 4.000 dirhem, de 2.000 dirhem, o sea, 200, 300, 400, 500, 300 euros de habla alemana, de habla inglesa, de habla italiana, porque hay muchos padres que realmente vuelven a Marruecos y quieren que sus hijos pues aprendan el idioma. Por ejemplo, yo conocí a una familia que vivían en Italia y que querían ahorrar dinero para comprar unas tierras y para construirse una casa, y le dijo a su mujer, ya que los niños no eran muy mayores, le dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vas a Marruecos durante un año y ese año yo me alquilo una habitación con mis amigos y todos los meses te envío una cantidad de dinero y así podemos ahorrar dinero. ¿Qué pasó? Que cuando se fue al colegio le pedían por cada niño, no sé si eran, no me acuerdo, voy a decir una cifra por decir, 1.800 dirhem por cada uno, y se dio cuenta que hacía falta 400 euros para escolarizar a los niños, más el comedor, y a él le subía quizás a 600 euros, estoy diciendo cifras por decir, pero que no son cifras inciertas, 600. Luego ella también tenía que aportar dinero a casa de su suegra, unos 200 euros, digo, ah, pues al final me va a salir esto por 800 euros, entonces estamos en las mismas, pues mejor me quedo en Europa. O sea, aquí el tema, que me he enrollado mucho, he dado muchos detalles y quizás no he explicado lo que queríais escuchar. Marruecos, para ir sin dinero a casa ajena, donde ellos también son gente sin poder económico, porque esto de que donde dicen donde comen dos, comen tres, eso es mentira. Dime quién es. Eso no existe. O el tema que dicen, no, en Marruecos hay mucha hospitalidad. Sí hay hospitalidad, no vamos a decir que no. Pero en Marruecos hay mucho protocolo, ¿eh? No nos equivoquemos. Si tu vecina te invita a merendar, te aseguro que no te volverá a invitar hasta que tú le devuelvas la invitación. Y cuando tú vas a casa de alguien, tú no puedes ir con las manos vacías. Hay mucho protocolo escondido en Marruecos de esto. O sea, ya de por sí, cuando alguien te invita, tú no puedes ir con las manos vacías, tienes que ir con algo en las manos. Y ya os digo, en Marruecos sin dinero,
El tema de la religión, pues, os he dicho que os iba a dar nada, un par de pinceladas. Yo también, cuando fui, también, ya que iba, que no tenía ni un duro, y iba a Marruecos, pues ya que voy, pues que mis hijos sigan bien la religión. Me di un zancazo, me di un porrazo en la bocaza, porque yo pensaba que en Marruecos la religión islámica estaba a la orden del día. En Marruecos dan tarbia islamía como mucho 2 horas a la semana. Una hora quizás el lunes, es que no me acuerdo exactamente, pero es que no he llegado, os he dicho 2 horas para ser generosa, pero eran 45 minutos de cada clase. Y no dan nada más de educación islámica. Luego tú los tienes que llevar a la mezquita. En la mezquita, en Marruecos, no enseñan el Islam, enseñan nada más a memorizar el Corán. O sea, los niños van y les dan loja, una madera, donde escriben una sura, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, y cuando te la memorices entera, la vas, la recitas al fuqeh, al imam del jama, y si te dice que está bien, pumba, te pone otra. Cuando ya has memorizado 4, 5, 6 horas, las tienes que recitar completas al fuqeh, y luego te va dando más, pero no te enseñan el significado, perdón, de las ayas. Si tú quieres aprender tafsir el Corán, o sea, entender las ayas coránicas, tú te tienes que buscar a alguien que te enseñe solo eso. Sí, en la mezquita tú das una cantidad muy simple de dinero, incluso hay algunas que no piden absolutamente nada. No piden absolutamente nada, entre comillas, pero tú tienes que dar algo siempre, ¿no? Ali atichi fi sabilillah. Lo que das, lo das en nombre de Allah. Pues si tú quieres que alguien te enseñe el significado de coránico, tienes que pagar. Y no suelo ser económico. Pues nada, gente amada y hermosa, yo sé que este vídeo a la gente patriotista le va a doler, no le va a gustar. Sé que me vais a llamar muchas veces, algunos me van a llamar desagradecida, que me acogieron, sí, me acogieron, por eso soy humana. Y yo quise seguir adelante, yo quise integrarme en Marruecos. Me he dejado muchas cosas en el tintero, el tema político. A ver, el tema político, burocrático, es un tema que no prefiero tocar porque en el pasado hablé del rey y hablé del tema burocrático de Marruecos y me busqué problemas. Así que el tema rey, el tema política en Marruecos es un tema que yo no voy a tocar nunca. No voy a decir si estoy a favor o estoy en contra de la realeza de Marruecos. Y nada, gente amada y hermosa, os dejo a todos y a todas bajo la protección de Allah Azzawajal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super soleadísima Bélgica. Ukan bregkum, ukan mucha alaikum, ukan sotta alaikum. Assalamu alaikum. Busta kibira.